La pobreza hoy día es menor que nunca en la historia de la humanidad. Que nunca en la historia de la humanidad. Si quieren me dicen cuándo vivía la gente, mejor que ahora. Incluso en los países pobres. Fíjese lo que estoy diciendo. En cualquier aspecto. Les digo, la única solución es esta. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa. Y ahora les voy a dejar que me interroguen si quieren. ¿Cómo puede ser un sistema capitalista? ¿Cómo puede incluir, mejor dicho, en un sistema capitalista a reducir la pobreza? Digamos el caso de Guatemala. ¿De qué manera puede ayudar a la extrema pobreza a salir de ahí bajo un sistema capitalista? Estamos acostumbrados a entender la pobreza al revés. De que el mundo sea rico y la pobreza sea una casualidad. La población humana vivió miles de años en situación de extrema pobreza. Y eran pobres Inglaterra, era pobre Suiza, eran pobre Francia. En Europa, hasta el siglo XVIII o principios del XIX, había una hambruna cada 20 años. Cada 20 años, con un agravante. Por ejemplo, cuando había hambres en Galicia, en mi tierra, y había comida, por ejemplo, en Alemania, no había forma física de traer la comida de Alemania a Galicia. Estoy hablando del siglo XVIII y para atrás. En el siglo XVIII y XIX, en algunos países, sobre todo en Inglaterra, Francia, Estados Unidos, se empieza a haber capitalismo. Capitalismo quiere decir producción con capital. Lo que diferencia a un país rico de un país pobre es básicamente la dotación de capital por cápita. ¿Qué diferencia a un campesino suizo, de un campesino, por ejemplo, Banja Mulenge, de las montañas Mulenge del Congo, que son de las zonas más pobres de la Tierra? ¿Qué es lo que lo diferencia? ¿Por qué en Suiza no hay pobreza y en el Congo sí? Porque en Suiza el trabajador suizo trabaja con un tractor Massey Ferguson de 500 caballos. Es decir, su fuerza de trabajo, sus músculos, se multiplican por 1.000 o por 10.000. Y en un día hace el trabajo de 200 hombres de antes. Por tanto, produce trigo por como 200 veces lo que se producía antes. El trabajador Mulenge, de las montañas Mulenge, sigue trabajando como se trabajó siempre. O sea, de una forma no capitalista, no capitalizada. Se trabaja con un buey flaco, con las manos o con un arado de madera. Por tanto, su productividad es 100 veces menor. Entonces digo, en algunos países de Europa se empezó a trabajar con capitales. Eran países enormemente ahorradores, enormemente frugales, enormemente capitalistas. Capitalizaban, ahorraban y compraban máquinas. Empezaron a trabajar, en vez de con las manos, empezaron a trabajar con máquinas de vapor. En vez de transportar las mercancías con bueyes, empezaron a transportarlas en ferrocarriles. Eso multiplicó su productividad y fue que poco a poco cada trabajador fuera siendo más rico. Y eso se fue expandiendo como una mancha de aceite. O sea, lo que hay que explicar es la riqueza, no la pobreza. La pobreza fue siempre la condición de la humanidad. La esperanza de vida de 30 años no se superó hasta el siglo XX. Solo con medios capitalistas de producción, ahorro, mercado y cálculo, se pudo poco a poco superar esa situación de pobreza y poco a poco la riqueza, la prosperidad se está expandiendo por el mundo. Lentamente, pero está expandiendo por el mundo. La pobreza hoy día es menor que nunca en la historia de la humanidad. Que nunca en la historia de la humanidad. Si quieren me dicen cuándo vivía la gente, mejor que ahora. Incluso en los países pobres. Fíjese lo que estoy diciendo. En cualquier aspecto. Les digo, la única solución es esta. Ahora, el socialismo, miren. Pongo un ejemplo. Miren, tenemos a Cuba. Cuba, año 1958. Pueden contrastarlo si tienen internet, en cualquier tableta o cualquier cosa así. Año 58. Estadísticas de la ONU. ¿Saben qué renta tenía Cuba? La de Francia y la de Austria. Tenía el doble de renta que Italia y el doble de renta que España. En el año 58. Hoy en día, miren, pues sí, está compitiendo con Honduras por los últimos puestos. A ver cuál es el país más pobre de América Latina. Ese es el logro del socialismo. Cogen en cambio al revés. En el año 60, Sudán y Corea del Sur tenían exactamente la misma renta. Pueden contrastarlo también. Sudán siguió como estaba. Corea del Sur abrazó el capitalismo más o menos salvaje. Multiplicó la renta por 30 y el otro quedó como estaba. Ahora Corea del Sur tiene la renta de Italia o de España y Sudán seguro que estaba. Esa es la solución a la pobreza. Ya sé que es muy simple lo que estoy explicando. Necesito más tiempo. Esta es la solución a la pobreza y no hay otra solución a la pobreza. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa. Yo también considero que el socialismo probablemente no pueda ser funcional. Pero también hay que recordar que lo que hemos visto fueron experimentos de socialismo. O sea, el socialismo no se le ha dado la oportunidad o no ha podido
desarrollarse a nivel mundial. O sea, es como la historia nos ha demostrado que todos los sistemas de producción tienen un periodo de transición. Tal vez usted considera que el capitalismo es eterno, pero lo que hemos visto es que ha habido evolución, o sea, la sociedad evoluciona, el ser humano evoluciona, y siempre evoluciona a algo mejor, algo superior. Entonces usted comenta que el capitalismo es justo, no es explotador, pero recuerde que acá en los países latinoamericanos, España especialmente, Inglaterra, en el siglo XV, XVI, o sea, para poder evolucionar Europa y llegar a ser el sistema que hoy es el capitalismo como tal, tuvo que coercionar a los países latinoamericanos, tuvo que violentar a los países latinoamericanos, ¿verdad? Toda la riqueza que había acá, el oro, la plata, fue llevada a Europa y a raíz de eso ellos pudieron financiar sus propias empresas y pudo evolucionar el sistema capitalista, que hoy lo vemos 2012, ¿verdad? O sea, estamos viendo el capitalismo 2012, pero no vemos el origen del capitalismo, cómo se dio en esos años, en el siglo XV, XVI, ¿verdad? Otra de las cosas que quería comentar era, ¿cuál es entonces el valor del trabajador? ¿Cuánto vale el trabajador? Porque, por ejemplo, aquí en Guatemala, dígame si no hay explotación, o qué es lo que uno quiere, qué es lo que quiere el guatemalteco, qué es lo que quiere el trabajador. Tener, vivir bien, tener un sistema de salud, o tener un salario mínimo que no le permite ir a un médico, que no le permite satisfacer sus necesidades básicas, por lo menos. Y eso el capitalismo no lo da. Otra cosa, las empresas te hacen trabajar de lunes a domingo. Te hacen trabajar de lunes a domingo porque yo he trabajado en ese tipo de empresas, ¿verdad? Donde te pagan horas extras. Pero ¿qué es lo que quiere uno como persona, como trabajador? Uno no quiere estar ahí metido de lunes a domingo, ¿verdad? O sea, tiene que haber parte de recreación del trabajador, ¿no? O sea, que el trabajador también, su fuerza de trabajo, la reponga en horas de descanso, ¿no? No todo va a ser trabajo. Cuando se debate de sistemas económicos, se debate de las dos formas. O se compara el socialismo teórico con el capitalismo teórico. Fue lo que intenté hacer yo. Es decir, el socialismo, no entré en casos concretos, después puse algún ejemplo. Pero el socialismo teórico se debate contra el capitalismo teórico. Y el socialismo real con el capitalismo real. Lo que se hace muchas veces es criticar el capitalismo real, lo que existe, que es un sistema muchas veces intervenido, muchas veces con influencias socialistas, con influencia de los estados, con una especie de socialismo ideal, y eso es lo que yo no me gusta admitir. Muchas veces nos critica al capitalismo real desde parámetros utópicos e ideales. No. El socialismo ideal con el capitalismo ideal. Y el socialismo real de los países socialistas con los capitalistas reales. Entonces, ¿en qué queremos hacer? Muchas veces se hace mucha demagogia con estas cosas. Socialismo, lo que critiqué yo es el socialismo teórico. Y digo, el socialismo teórico no puede funcionar, independientemente que fueran ángeles los que gobernaran el sistema socialista. ¿No? Y no puede funcionar por lo que estuve diciendo, por el cálculo, porque un sistema socialista que tenga cualquier tipo de ejército, que tenga cualquier tipo de aparato estatal, necesita necesariamente explotar al trabajador. Es el primero. Entonces, comparemos uno con uno. Y cuando me resuelvan el problema del cálculo, cuando me resuelvan este tipo de cosas, podemos empezar a hablar. Y eso vale para cualquier forma socialista, angélica, tiránica o lo que sea. Dos. La idea de que los países capitalistas se hicieron ricos por las colonias no es correcta. El saqueo se dio durante toda la historia de la humanidad. Los europeos fueron acosados por musulmanes, fueron acosados por hunos, fueron acosados por mongoles, fueron acosados por vikingos. Los latinoamericanos no solo fueron acosados por españoles, aztecas, todo tipo de gente acosaba a los pueblos de alrededor. Los seres humanos somos todos iguales, toda la humanidad es una, y somos todos iguales y todos somos iguales de malos. No somos unos más malos que los otros. Pero aparte de eso, es una falacia suponer que los países ricos se hicieron ricos a costa de las colonias. Porque no es cierto. No es cierto ni puede ser cierto. Por ejemplo, Mises en Nación, Estado y Economía y otros autores apuntan, no puede ser correcto. No puede ser correcto. Primer punto. Yo veo Suiza, Noruega, Suecia, Luxemburgo, Canadá, Australia. Canadá y Australia incluso fueron colonias o países colonizadores. ¿Qué? Estos países que acabo de citar, ¿qué colonias tenían?
y no están entre los países más ricos de la Tierra. El colonialismo, y lo explicó muy bien la escuela de Manchester, es una piedra de molino al pescuezo. El colonialismo es un lastre, como se ve, por ejemplo, en el caso portugués. Portugal tuvo las colonias más grandes proporcionalmente de su época y es el país más pobre de Europa con mucha diferencia. Segundo punto, dígame un solo país europeo que se derrumbara al perder las colonias. Dígame un solo país europeo o colonizador que se derrumbara al perder las colonias. Mire, ya le pongo un ejemplo nada más. El caso de España. Porque las colonias son un lastre. De hecho, por ejemplo, Inglaterra tenía colonias, pero no invertía en sus colonias. Tienen los datos ahí. Creo que es Lionel Robbins que lo historia. No, Gran Bretaña prefería invertir en Argentina, o en el Brasil, o en Rusia, antes que invertir en sus propias colonias. Las colonias es una cosa de prestigio político, es una cosa de imperio, es una cosa del Estado, es una cosa socialista. Porque el socialismo también se da entre el país socialista, en el país socialista, ¿eh? Es decir, que hubo guerras también imperialistas. Es decir, pero aparte de eso, el colonialismo no da riqueza ninguna. El oro y la plata que se ha quitado de América, ¿saben para qué valió? Para subir los precios en Europa. Para nada más. Para nada más. Para crear inflaciones de caballo en Europa y para financiar guerras. Para nada más. No desarrolló ningún país europeo. De hecho, se desarrolló mucho más países europeos sin colonias que España con sus colonias todas que tenía. No le valió de nada. Porque la colonia normalmente, económicamente, es un lastre. Y tercero, habla usted de los salarios mínimos. ¿Cuánto vale un trabajador? Mire, el trabajo, nos guste o no nos guste, es una mercancía. Ustedes mismos lo valoran como mercancía. Ustedes cuando escogen entre un taxi o un autobús están valorando el trabajo de ese trabajador. Está diciendo si valoran o no el trabajo de manejar un carro o no. Entonces, ¿un trabajador cuánto vale? Vale lo que decide los demás que vale. Si eso cubre un mínimo o no, pues no lo sé. Usted hablaba de que el trabajo es duro. Yo no sé cómo era aquí antes. Yo sé en Galicia, mi abuelo, que en paz descanse, trabajó de los 9 años. Desde los 9 años. Trabajaba en la conserva, en el campo, con los animales y cultivando la tierra, y este tipo, desde los 9 años. Pero él no andaba a protestar. Y no tenía ni, no había domingos, ¿eh? No había domingos. Mi abuelo nunca conoció un domingo. Hasta muy mayor conoció un domingo. Porque los animales, y los animales comen todos los días. No sé si algunos de ustedes tienen antepasados en el campo, pero los animales comen todos los días y hay que cuidarlos todos los días. Y hay que ordeñar las vacas o lo que sea todos los días. No había descanso. Ahora, gracias a que la ahorró, gracias a que hizo cálculo económico, ya mi padre y ya yo ya pudimos trabajar de otra forma. Pero gracias a él, yo se lo agradezco. Pero aún así, mi abuelo, aún estando mal, cada día de su vida estaba mejor. Porque veía que el país iba prosperando. Y que iba avanzando. Y que el sistema económico era el único que había. No quiso, si mi abuelo protestara que el sistema estaba mal, no arreglaría nada. Mi abuelo lo que hizo es agachar la cabeza, trabajar duro, ahorrar. Y ese dinero, bien invertido, con cálculo, derivó en la prosperidad más o menos que tenemos hoy en día. No hay otro camino. ¿Qué pasa? Que no es lento. Es lento. Es un proceso que lleva 50 o 60 años, no es mañana. El licenciado nos hizo saber los efectos positivos del capitalismo, pero quisiera que fuera más allá, en el sentido de que si solo miramos los efectos positivos de ese sistema, es como un espejismo, porque solo miramos lo que nos conviene o nos interesa. Entonces, quisiera que nos pudiera decir el otro lado de la moneda, porque ningún sistema es perfecto. Entonces, ¿cuáles son los efectos negativos que tiene el sistema capitalista? No tiene ni puede tenerlos. Me queda fácil responder. No, si quiere después, prefiero que me dijera usted alguno que le pareciera mal. Y después le discutía. Yo no veo ninguno. No veo ninguno por un motivo, porque el capitalismo es un sistema que depende del acuerdo libre entre las partes. Y si las partes se ponen de acuerdo y lo demandan, ¿será que eso es lo que desea la gente? No puede haber efecto negativo ninguno ahí. Parecía como que la receta está lista, pero la pregunta es, ¿por qué en Guatemala, cuando un tema contextual, digamos, no sale adelante si vivimos en un sistema capitalista? Les aconsejo que miren un índice, que es el índice Heritage de Libertad Económica, a ver en qué puesto está de Guatemala. Miren, hay un índice, lo buscan en internet, que se llama Índice de Libertad Económica, que mide todos los aspectos de libertad económica, no solo el capitalismo, por ejemplo, las regulaciones. O sea, ¿cuántos trámites necesitan ustedes antes de abrir un negocio, por ejemplo? ¿Qué seguridad tiene la propiedad? O sea, ¿su propiedad puede ser expropiada a voluntad o no? Etcétera. Todo un conjunto de normas, impuestos, regulaciones, trabas, etcétera. Y verá que Guatemala está entre los países menos libres del mundo. Y mire, pero no solo por capitalismo, no. El capitalismo aquí no, es un capitalismo fuertemente intervenido. Y cuanto más intervenido está, menos se le deja. O sea, pero comparen, contrasten los datos.